¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte de cómo colorear mangas y cómics. Ahora vamos a ver cómo agregar algunos efectos como degradados para darle aquí la sombra y que se vea más integrado. Voy a trabajar en una capa nueva. Vamos a ponerle sombra zorro. ¿Sí? Con la tecla I puedo tomar muestras de color, vean. Y ya que tenga la muestra, cambio a la brocha o la herramienta que yo quiera. Recuerden, todo lo de la brocha y herramientas, etcétera, está explicado en los videos anteriores. Voy a irme ahorita con la brocha. Esto lo voy a hacer a mano. Vamos a ver. Tengo mi brocha, un color más oscuro. Okay. Bien, me agrada este color para la sombra. Y esta parte la voy a pintar todo a ojo. Nada más me voy a asegurar de estar pintando toda la parte que está dentro del área que está sombreada por color negro. Aquí, esta en particular, ahorita van a ver por qué. La voy a dejar, no me importa que no quede exacto, pero más o menos que siga la forma. Voy a borrar algunas partes que considere que no. O sea, que más o menos siga la forma de la sombra, pero que no quede exacto. Bien, ahí me parece que se ve adecuado. Voy a duplicar la capa nada más para tener un respaldo de seguridad. Ahí está, esto nada más por si acaso. Voy a desactivar la anterior y me voy a ir a filtros, blur. El blur es para difuminar y tenemos diferentes acabados. Me voy a ir a motion y con motion yo puedo digamos que cambiar la dirección en la que se puede ir difuminando. Vamos a bajar un poquito menos y nos vamos a acercar. Vamos a ver, ahí está. Lo que está haciendo es que está difuminando en esta dirección. Ok, pero no le di cancelar porque no me gustó algo. Vamos a hacer un experimento. Vean. Vamos a hacer un experimento y voy a pintar con toda intención así. Lo que quiero es que se vea como varios entre tramados. Y estoy experimentando. Ahí me parece bien. No tiene sentido lo que estoy haciendo, pero van a ver por qué lo estoy haciendo. Filter, blur, Gaussian. Que no sea tanto. Ah, no. Perdón. Filter. Es la costumbre, amigos. Blur, motion. Ahí está. Así se. Bien, ahora sí salió el efecto que quería. Ahora sí, como había partes de color acá adentro, va a generarme líneas oscuras, líneas claras, ahí entremezcladas. Lo que se vean un poquito más largas. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer, vean, como para continuar con este efecto de sombreado. También algo que podría hacer es irme a edición, transformar, wrap. Esto de aquí es como una malla que me va a permitir, vean, modificar la selección. A lo mejor si me pasé de lanza. Ahí. Otra herramienta que puedo utilizar es esta del dedo. ¿Sí? Y puedo estirar la selección. Algo que me gusta bastante es con la herramienta esta del dedo. Por ejemplo, para este tipo de efectos de velocidad. Una brocha que viene por default en Photoshop, como esta, como granulada. Vamos a ver cómo pinta la brocha granulada para que vean qué es lo que va a hacer. Más grande. Ahí está. Vean, si doy clic, son varios puntos. Entonces lo que quiero es que con esos puntos, igual los voy a seleccionar, pero con la herramienta del dedo. Y puedo ir estirando y vean. ¿Se fijan? Es como editar manualmente el efecto. Bueno, esto lo quise hacer nada más aquí para aprender algo. Vamos a ver cómo colorear áreas que están en color negro. Y aquí, mis amigos, viene la triste noticia que esto es a mano. No hay de otra, lo podemos dejar así, pero no nos queda de otra
más que, pues si tenemos una pluma, pintar arriba de la herramienta trazo. Bueno, es la forma que yo conozco y la que yo utilizo. No me acuerdo qué color es la chaqueta de Naruto, creo que es un gris. Vamos a pintarla con un gris como azulado. Ok, la opción normal. Vean, va a ser pintar encima del trazo. Si yo lo paso abajo, el negro me lo va a tapar. Entonces, lo que yo hago, primero pinto todo, cubriendo bien todo lo que quiero pintar. Aquí estoy con la tableta, para hacerlo más rápido, pero lo pueden hacer con mouse. Y aquí, mis amigos, no nos queda de otra más que, así es, con la plumita. Esto en el caso de no tener, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Esto en caso de no tener una tableta. Con la tableta a lo mejor podemos ir pintando a mano. Y pues bueno, es, la verdad sí es más cómodo. O sea, lo que puedo hacer es, vean, si yo borro aquí cerca, con la tableta, pues sí puedo ir pintando y dejando ahí el borde muy cercano a como debe ser. Y la verdad es que esto es lo más tedioso, pero se tiene que hacer, al menos si se quiere dejar como un acabado de manga o de serie animada donde no se manejan negros para sombrear, va a ser necesario pintar de esa forma y dejar todos los, el hueco el, de lo que viene siendo el trazo. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna otra forma? Bueno, podría, se me está ocurriendo, veo que este color negro está casi totalmente aislado, puedo utilizar la herramienta de la varita, pero también me selecciono otras partes. A ver, se me ocurrió que podría usar la varita y luego la cubeta para pintar. Pues sí, puede ser esa. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, se me ocurre, y vamos a aprender. Aquí hay varios caminos y no hay una forma exacta de poder trabajar. Quiero trabajar, tener esta selección, W para la varita mágica, clic. Ah, tengo todo seleccionado, perdón. Otra vez, quito mi selección. Varita mágica, me voy al trazo. Muy importante, en la capa de trazo, porque quiero afectar el color negro que está en esta capa. Clic, y ahí está. Ahora me puedo ir a la herramienta de lazo y ven que traigo un signo de más. Si le pico Alt, cambia a menos y puedo ir seleccionando todo lo que no quiero. Y pues sí, creo que esto va a ser mucho más rápido. Para poder quitar. Ya más adelante quito estas acá. Lo que me interesa borrar ahorita son las áreas de contacto. Estas que están aquí de inmediatas. Para que ya no conecte acá. Ok. Por ejemplo, aquí. Lo dejaría. Uy, todo esto, vean. Bastante trabajo. Pero bueno, esta forma es mucho más rápida. Al menos para esta situación en particular, ¿no? Vamos a ver, y les voy a enseñar, qué bueno que lo hicimos de esta forma. Les voy a enseñar algo bastante bueno y que nos va a ayudar a optimizar el proceso. Bien, primero me voy a asegurar de que se borre todo. Bien. Creo que más o menos ahí está. No me importa lo demás. Ahorita puedo borrar todo lo demás. Lo que me interesa es tener el área de la chaqueta seleccionada y aislada de todas las demás selecciones. Se pueden fijar que no dejé ningún hueco para el trazo. Me voy a ir aquí a Refine Edge para editar la selección. Y ven que se pone como que un color rojizo encima de todo. Bueno, lo que voy a hacer es editar esto de Feather ligeramente. Esto es para difuminar, vean. Si lo muevo mucho, ahí está. Si lo muevo mucho, ¿se fijan cómo me genera esta selección? Bueno, lo voy a dejar bien poquito, ligeramente, porque voy a mover esto de Shift. Esto de Shift
me va a editar, la selección me la va a desfasar hacia adentro o hacia afuera del trazo. Aquí la voy a desfasar ligeramente hacia adentro. Y esto de Smooth es para suavizar la selección. Vean. Creo que se ve mejor sin el feather. El feather, recuerden que era esto. O un feather muy chiquito, ¿sí? Y voy a dejar un espacio. Vean, esto que está aquí como que sobrepuesto de rojo con el negro. Ahí. Para considerarlo como el trazo. Ahora sí me voy a ir a una capa arriba de mi capa de trazo. Y con la cubeta voy a rellenar. De esta forma pude seleccionar toda esta área y puedo borrar, como no está conectado con lo demás, vean, aquí arriba se hizo un desorden, pero lo puedo borrar muy rápidamente porque no está en contacto con esto. Este color es más oscuro y se ve raro porque está este hueco. Esto se tiene que editar a mano, o sea, esto se tendría que pintar de color aquí abajo, de color negro, para que no se vea el hueco naranja. Es lo que hace que se vea medio raro. Y es mucho trabajo, pero bueno, si queremos lograr este efecto, es necesario. Vamos a cambiar el color. No me gustó este color, está muy claro. Ahí les va un truco bien importante que pasa muy seguido y veo que es muy común este tipo de errores. Dicen, ay, me equivoqué, este color gris es este. Ok, agarro la cubeta y vean, me voy a acercar, clic. ¿Se fijan lo que pasó con el borde? Vean, otra vez. Se hizo un desorden. Esto es porque el Photoshop, hay píxeles que son como semitransparentes aquí en la orilla. Y Photoshop dice, ah, ok, tiene un 50% de transparencia, un 55%. Ah, bueno, está más para allá, más hacia el color que hacia la transparencia. Lo voy a pintar, lo voy a dar color. Y lo rellena y pum. Se echa a perder todo el trabajo de la selección, todo. Para corregir esto, simplemente un botón. Aquí arriba vamos a bloquear, teniendo la capa de color, presionamos esto, y lo que va a hacer es bloquear los píxeles para que no haya transparencia, para que haya, respete la transparencia. Voy a aplicar otra vez con la cubeta. Ahora sí. Y tan sencillo como eso. Bien, creo que ya se ve mejor. Vamos a aplicar una sombra muy rápida. No, eso lo dejamos para más adelante porque hay algo que quiero abordar más a detalle. Vamos a pintar algo nada más muy rápido con la herramienta de pluma. Aquí en Naruto, vean. Puede llegar a ser muy rápido una vez que le tienen la práctica. ¿Sí? Nos ponemos abajo del gris. Chamarra. Y no me acuerdo qué color era, pero vamos a diferenciarlo del. Tiene que estar, ojo, abajo del trazo porque es blanco. Y ahí está. Y con esto ya vamos delimitando, vamos corrigiendo. Podemos avanzar más rápido. Vamos a ver. Vean. El ojo del QB, del zorro. Este pues nos lo podemos aventar sin mayor problema. Sin ninguna selección. Igual la piel de Naruto. Vamos a ver. Para que ya esto vaya tomando forma. Todo esto lo voy a hacer en una sola capa. Porque no se están tocando. Mientras no se toquen, puedo trabajar en la misma capa. Porque así voy a poder editarlos muy fácil. Esto lo voy a explicar más adelante. Porque tanto énfasis en que puedo pintar en una sola capa mientras estén separados. Y aquí un poco de la mano. Aquí ya estoy con la tableta, amigos, porque necesito agilizar esto, pero saben que se puede hacer con el mouse. Ok, en otra capa voy a pintar el cabello. Y en el siguiente tutorial vamos a ver cómo agregar algo de sombras. Ya va tomando forma. Incluso creo que el color del zorro está muy, muy naranja. Vamos a otro comando, control L, para abrir los niveles.
Esto lo pueden hacer a ojo, simplemente agarrar otro naranja y pintar, pero estoy tratando de enseñarles herramientas. Con esto puedo hacer hacia la izquierda. Si lo hago 100%, se hace negro. Si lo hago hacia la derecha, 100%, se hace blanco. Lo que hago es aquí agregarle cierto porcentaje de negro. Ahí está. Igual eso lo puedo hacer con la sombra que ya marqué arriba. La del degradado, ¿se acuerda? Miren, la voy a hacer casi negra. Bien, se ve más marcado todavía. Me agrada. Bien. Sin sombra, con sombra. Y va tomando forma. Vamos a regresar el cabello. Ah, antes de terminar el video, les voy a pasar el tip del video. Dejen aquí abajo en los comentarios un comentario que diga: yo sí vi el tip en el video. Yo sí vi el tip en el video. Para todos aquellos que no lo vieron y que se lo brincaron, sepan que se perdieron de un gran tip para poder agilizar el proceso. Y esto es para no tener que estar cambiando de capas a cada rato y estar yendo y viniendo. Para esto yo voy a tener mi herramienta de aquí arriba, la de mover, ¿sí? Esta es con la tecla, ahorita les digo, ay, no me acuerdo, no me acuerdo con cuál, amigos. Bueno, con la tecla V, ya me acordé, tecla V, vean, cambio a la herramienta para poder mover cosas. Y con esto voy a activar esta opción Auto Select. Bien importante, casi siempre viene así. Pero cuando yo le doy Auto Select y luego Layer, no Group, Layer, cada vez que yo doy clic en un elemento, fíjense aquí en mis capas, doy clic en el naranja, en el fondo, se va cambiando en automático, ¿se fijan? Y de esa forma puedo ya seleccionar en la capa que quiero pintar, tomo el gotero con la tecla I, cambio la brocha con la tecla B, me acerco, como ya les expliqué en el tutorial 1. Continúo pintando. ¿Okay? Si me salgo un poco, no, no importa. Lo que quiero es pintar rápidamente, abarcar todo el relleno. Ok, ahí está. Si quiero cambiar la piel, el cabello, al ojo, tomo una muestra, pinto y voy avanzando más rápido. Tomo blanco, pinto. Y ya va tomando forma. A ver. Perfecto. A ver. Nomás que esto con un gris. Lo que es la placa de la frente. Y ya más adelante, pues ahora sí nada más voy borrando todo lo que no me sirve. Borro, borro. Ups. Con cuidado. No importa si de repente borro tantito, puedo regresar el color. Tomo muestra. Continúo pintando. Borro. Muestra. Borro. Para ser más grande o más chica, esto no lo expliqué, ¿cómo se me fue? Bueno, con la herramienta de brush seleccionada, clic derecho y aparece esto para mover el tamaño de la brocha o hacerla dura o suave. ¿Sale? Déjenme aquí abajo en los comentarios. Agrego, se le olvidó explicar en un video anterior cómo poner, configurar la herramienta de brocha, pero aquí sí lo hizo. Déjenlo aquí abajo, amigos, para ayudar a toda la raza, a toda la comunidad que está viendo el video y todos aquellos que no lo ven. Bien, creo que por este video fue suficiente para explicar varias cosas. Podría continuar con los elementos y, pues bueno, ya se la saben. Aquí lo importante es que aprendan el método y vamos a continuar. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y esta serie va a estar en una lista de reproducción para que la vean toda continua. Yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.